Muchachos, creo que nunca antes habíamos relacionado un vídeo de TurboPlant. Creo que no, ¿eh? Diría que no. Pero vamos a hacerlo por primera vez en la historia del canal. Y es que eh, me ha llamado eh, severamente la, la atención. Frank Cuesta se ha transformado en Dala. Muy lamentable. Vamos a ver dentro de vídeo. ¿Qué tal, gente? Bueno, lo primero de todo, feliz año a todos. Bienvenidos a vuestro canal favorito de Angola. Ya no sé ni en qué año estamos, dos. De 2023, 2024, ya perdí la cuenta. Cuatro, Entrada de año un poco rara, rara, la verdad. O sea, no me esperaba que Frank Cuesta se fuera a transformar tan rápidamente en Dallas. O sea, ahora mismo está desatado, no. Lo siguiente, hice? o sea, es que llevo dos días sin subir vídeo y Frank Cuesta ya se ha peleado con 84 personas diferentes en Twitter. Pero ya ha llegado hasta tal punto de que está incluso acusando a otros youtubers de ser unos pedos. Esta mañana, desde que... ¿Y esto cuándo ha pasado, bro? ¿Qué dice, bro? A ver, eh, creo que para empezar, Frank ya ha borrado todos los, los tweets de, de, de las polémicas, estas y todo el rollo que si el Felipe de este y el de la moto, en fin, todo lo de la secta. Pero como tal, Frank, lo que ha hecho en todo caso es, es contestar a un tío que, que literalmente le ha llamado mierda por simplemente defender la libertad de un individuo como es Gref, como podría ser tú o como podría ser cualquier otra persona. Y a partir de ahí, pues todos los sectarios de la pandilla esta intrascendente de, del Felipe le han empezado a aplaudir, a reír la gracia al Felipe, que esto que lo otro, a insultar a este señor, a, que es a Frank, y Frank, pues evidentemente, pues no se deja y contesta. Como toda persona con dos dedos de frente, a ver, esta gente me viene a mí en ningunear, ¿de qué? Entonces, esto de que se haya estado pegando y llevando pedófilos a otros. Eh, ¿De qué? Que me he levantado, Franco esta lleva todo el rato publicando. ¿Cuál es el punto? Que en el tweet está aún ahí que mandarle fotos de tus genitales a una chavalina de 14 años no es que esté mal, es que es de enfermo y que tú intentes justificar a este de hijo, demuestra lo que eres. Claro. Y esto es verdad, es un facto, tío. Felipe se la pasaba haciéndose fotos a sus huevos como si fuera algo gracioso y más mandándoselo evidentemente que eso está ahí. Una foto le llegó a una chavala de 14 años. No, humor en el contexto. Esto lo otro. Ni humor, ni contexto, ni pollas. Es de ser un depravado. Te hace gracia hacerte fotos a tus genitales, tío. Está malito, colega. Explicando tweets acusando a Felipe 360, un youtuber que ya está retirado. Maya Pixel Calla dice que el mejor vídeo de 2024 donde Felipe360 me llama subnormal. poner cosas como esta. Parece que Maya está con los que le mandan fotos de sus genitales a ¿No? Un youtuber español. Todo esto os preguntaréis por qué. ¿Por qué ha sido, no? Pues porque el chaval este, Felipe360, le llamó subnormal. Os lo juro. No. Y en respuesta Franco... Que no. ¿El Turbo vive en Matrix o, te... ¿O qué, bro? ¿Es otro, ¿Es otro como Felipe que vive en una cueva apartada de, de la sociedad o qué, tete? Búscate el contexto concreto y correcto que no sí no o sea, ah, bueno sí vive vive en una cuadra aparte sí sí pero es que todo empezó porque un nota hizo un este de Gref se pasa no sé cuántos días en España y hay otros en Andorra y esto no es ético ni moral y tal y Frank dijo vale acabas de demostrar que Gref cumple con la legalidad a lo que salió este Felipe a llamarlo mierda y a partir de ahí empieza todo Cuesta le, le llama pedo y le ha hecho no sé cuántos directos insultándole, llamándole un montón de cosas. ¿Y todo para qué, os preguntaréis? Pues simplemente para esto, ¿no? ¿Sabéis lo que es tratar la información de manera sesgada a tu antojo para hacer quedar a uno como una cosa y otro como otra? Pues literalmente es esto. Un correo y dile, tío, de manual. Pero manipulación total, es como... Es como si me vienen a mi casa, me tumban la puerta, me pegan una puta paliza y yo al día siguiente cojo, me vengo y empiezo a pegar a todo Cristo que ha venido a mi casa a cagarse en mi muerte y a pegarme la paliza y la cuentan diciendo, no, es que este señor vino a darme una paliza. Caro, cabrón, pero ¿por qué no cuentas que vinieron a mi casa? ¿Entiendes? Estás contando la historia a medias. No, pues para utilizar toda la polémica, ¿no? Para traerte luego publicidad para tu canal, para tu santuario, ¿no? Hace unos días, Franco está ¿Pero qué dices, bro? ¿El turbo este? Pero, pero, hermano, ¿el turbo ha apagado la turbina o qué? Bro, que Franco esta necesita publicidad, de ¿Qué? Pero ese es un tío que se dedica a la influencia de la creación de contenido en redes y en, y en analógico desde antes que tú nacieras. ¿Qué dices? Sí, probablemente te doblen números en todo. ¿Qué coño? Pero, ¿este tío dónde, pero dónde vive? Este tweet donde literalmente me amenazaba, ¿no? Os leo el tweet, dice Turboplan, la próxima vez que hables de mi hija menor de edad en un vídeo tendremos un grave problema. Juega conmigo, pero deja de nombrar a mi hija en tus vídeos. Primer y último aviso, y sí, es una amenaza al 100%. Incluso al tweet veo que hay respuestas, ¿no? De youtubers grandes, ¿no? Juanito Sey, este tío, tiene un canal con más de un millón de suscriptores, ¿no? Y le responde. Con los hijos no se jode. ¿Y Lamentablemente, verdad? algunos lo aprenden por las malas. Claro, tú es pues ves esto, este es tu hijo que yo me he metido con la hija de Frank Cuesta, ¿no? Que encima es menor de edad, que yo no tenía ni idea, ¿no? Pero realmente lo que pasó fue que fue Frank Cuesta el primero en mencionar, y está en su directo, ¿no? Todo esto viene de la polémica que tuvo con Princesita, que fue una chica a la que Frank Cuesta la dijo por Twitter públicamente hace literalmente dos semanas, que era una P y que la chupó por cinco... Por lo que tengo entendido por cinco grupos, ya sabes, por lo que tengo entendido. Ah, claro. Hostia, pero aquí. Pero esto está out of context también, Turbo, ¿no? Pero sí, esto lo hace. Por lo que tengo entendido, sí que están juntos. Y esto, esto lo vi yo que Princesita hacía como alusión a que Cristina seguí, estaba con Frank. Cuesta. Y aquí realmente Frank lo que está haciendo es una sátira, una ironía, que es... Por lo que tengo entendido, tú haces también esto, que podría haber dicho cualquier otra cosa, que es una burrada y se ha pasado a cuatro pueblos. Sí, ok, total. Pero ya sabes, por lo que tengo entendido, coño, vamos cortitos de humor, ¿eh? vamos cortitos de, de pillar indirectas. O euros, a lo que hubo muchísima gente que le dijo que esto que había hecho estaba mal. Obviamente, ¿no? Uh -huh. Porque se supone que es un referente para los chavales y tiene que dar un ejemplo. Entonces, uh -huh. si los chavales ven que a la mínima le anda diciendo a una chica que, que es una P y que no sé qué, pues entonces, ¿qué, ¿qué ejemplo estás dando a los chavales? Por uh -huh. eso él mismo se dio cuenta y borró esos tweets. Pero bueno, el punto es que, claro, la gente, cuando vio estos tweets que puso Francuesta a esta chica, donde se pasaba tres pueblos con ella, pues claro, uh -huh. la gente le dijo, oye, eh, ¿qué haces, Francuesta? Que esta chica tiene 20 años, que podría ser tu hija. También te digo que, que eh, Frank explote ahí no simplemente por ese tweet eh. o sea, no solo por eso que le princesita es que estoca pelotas de cojones eh. con este y con el otro además me hace gracia porque tiene un modus operandi muy, muy concreto que es estar detrás siempre de streamers más pegados que ella para ver que puede rascar tanto para ataque como para eh, digamos eh, halago tanto para bien como para mal, pim pam pim pam pim pam pim pam, entonces claro. A quien le toca mucho los cojones y el momento pues que explotará, como ha explotado Frank. No son las formas y evidentemente está mal, pero yo le he entendido por dónde iba, ¿sabes? En plan, sí, por lo que tengo entendido están juntos Cristina y Frank. Sí, yo por lo que lo tengo entendido tú eres X, ¿entiendes? A lo que él cogió y hizo un directo en Twitch respondiendo a esta gente y diciendo, "No, no podría ser mi hija." Y las que vienen, "Ay, que puede ser tu hija." No, no puede ser mi hija. Porque mi hija no estaría en las redes sociales metiéndose en la vida personal de otra gente. Primero, Segundo, no llevaría tres kilos de maquillaje. Tercero, eh, vestiría de otra manera, seguramente. O sea, tal cual. Y yo ah, lo que dije en mi vídeo. Agüitón. Agüitón, eh. ¡Hostia! No, no, pero aquí, cátedra. No podría ser mi hija porque a mi hija la he educado de otra manera. Fin. Corta. Ya está. Es que sí que podría ser tu hija, ¿no? Pero primeramente el que la. Te, te, te acaba de decir que no y bien claro por qué. Mencionaste, fuiste tú. Yo no sabía ni que tú tenías una hija ni que tenía 13, 12 años y yo en ningún momento me metí con tu hija. Os voy a dejar el fragmento de mi vídeo, vale, ¿no? que es lo que coge Fran Cuesta para poner esto y para decir que yo me he metido con su hija cuando esto es completamente mentira. Sí, Fran, sí podría ser tu hija. Y dices que tu hija no está en las redes sociales y no se mete en la vida de los demás. O sea, ¿te piensas que tu hija no tiene redes sociales? Y que no se mete a opinar de pues de con quién está este, con quién está tal. O sea, ¿te piensas de verdad que tu hija o cualquier otra chica de 20 años esté en las redes sociales y opine sobre relaciones, sobre si este está con tal. O sea, ¿es ¿de verdad eso te parece algo raro? Algo de una moda woke? No, pero desde luego. Yo creo, y al menos me gustaría también que pasara con mi hija que no fuera como princesita. No. Es más, estoy seguro de que si hubiera un tío de 50 años que estuviera diciéndole a tu hija este tipo de cosas, instigando a millones de personas a que se metan con ella, llamándola gorda, llamándola que si la chupa por cinco euros… Créeme que serías el primero en salir a defender a tu hija. Es... Sí, probablemente sí, pero luego habría que ver. Habría que ver el porqué de todo, ¿entiendes? Y yo en ese caso, si fuera el papá de princesita, le diría, ¿sabes que no, no tienes que ir inventando cosas privadas de terceros, y menos en redes sociales de manera pública? Que no te debes ir provocando de mala manera, y no hablo del tono sexual, hablo de, eh, a nivel emocional, chantajear, tratar de exponer, picar, ¿entiendes?, para que explote la gente y tal. Al final es un modus operandi, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, puede ser que de cara a la galería, porque por una hija o por un hijo, ya puede estar muy equivocado tu hijo, que si te tienen que llevar preso, que te lleven preso a ti antes que a tu hijo. Pero luego a la hora de la verdad, que es a la hora de la educación y en casa, evidentemente es una actitud muy reprobable. ¿Qué cojones tienes que decir? No, es que... Por lo que tengo entendido, están juntos. Pues no, hija, no se debe chismosear con las cosas de terceros y menos a nivel público. Es más, en todo caso yo lo que estaba haciendo es defender a tu hija y decir que no está bien que ataquen a chavalas jóvenes en las redes sociales y menos un tío con la edad que tienes tú y con la cantidad de seguidores que tienes. Entonces venir a poner este tuit insinuando que yo me he metido con tu hija y encima amenazándome es que de verdad me parece ridículo, no. O sea es que. Ah sí, ahí Fran se pasa cuatro pueblos pero entiendo también, eh. Yo soy padre y entiendo también el, el, el punto. ¿Qué? O sea, esto es de verdad la. Me... Tú no eres padre no Turbo, pues ya está. Turboteate. Cuando yo lo único que hice en todo caso, más que meterme con tu hija, es defenderla, ¿no? Sí, vamos. En fin, y fuiste tú el primero que la mencionaste. Bueno, yo a esto ni siquiera respondí, porque digo, mira, bueno, yo qué sé, no quiere que se toque más el tema. Bueno, pues no voy a responder, ¿no? Pero es que el otro día me encuentro este tweet de Frank Cuesta, que me llama Turbo Espojo ya de primeras y me dice Turbo cojo? Es que. Tienes que admitir que lo de TurboPlant es como muy memeable lo de Turbo. Es que puede ser cualquier cosa: Turbo Sponsor, Turbo Teclado, Turbo Stream, Turbo Twitch, TurboPlant, tío. Es que es súper memeable. Más Turbo. Más TurboPlant. Dices que te pusiste a buscar información de Pablo Franco bueno. diciendo que era fan mío. Como siempre, manipulas y mientes. Pablo es mi amigo. Bueno, pues resulta que este tal Pablo Franco es el abogado de Delox, ¿vale? Que es también el mismo abogado del Javi Oliveira y que ¿Ostía? es un abogado que tiene incluso un canal de YouTube, ¿no? Donde sube vídeos. Ah, este A este lo he rayeado. este lo he ya tengo abogado, abogado. Hablando de política, bueno, la verdad ni puta idea y en su Twitter pues tiene una foto con Franco Cuesta, ¿no? Ahí como que se ha ido al santuario con él. Y yo en un vídeo hace poco Dije, pues que el abogado de Deluxe era fan de Frank Cuesta, ¿no? Porque había ido al santuario con él. Entonces, claro, yo soy un mentiroso y un manipulador. Porque, claro, porque digo que el abogado este de Deluxe, por cierto, me quiere denunciar, ¿no? Por eso hablé de él. Que yo manipulo y miento, porque digo que el abogado de Deluxe es fan tuyo. Joder, qué, qué, qué manipulación más terrible. Oh, Dios mío, soy el. A ver, como tal, no es manipulación, pero sí es desinformación, porque la cuestión es que es su amigo, ¿sabes? Es como si yo digo. Que Gibson, que lo ha traído aquí al canal muchas veces, es mi fan y porque es mi fan está en mi casa conmigo. No, Gibson está en mi casa streamando conmigo porque es mi colega, ¿entiendes? Entonces, tal como manipulación, no sé qué lo decía un juez, pero como tal es, es un acto de desinformación y tú como comunicador debes ser lo suficientemente responsable para trasladar a tu audiencia, aunque sea unanimidad, y, y yo me equivoco también en muchas cuestiones a la hora de trasladar este tipo de informaciones porque hay ciertas pesquicias. Pesquisas, perdón. Eh, pesquisas. Coño. Que uno debe hacer para informarse adecuadamente y luego trasladar el mensaje como es. ¿okay? Mayor manipulador del mundo. O sea, me refiero... Ya me dirás tú qué tontería que importará que sea... Amigo suyo, fan suyo, es que me importa tres narices. El caso es que este abogado, ¿no? Que ya está estado wow. viendo lo que se dedica a hacer, estos últimos días se ha dedicado en Twitter a insultarme. Ojo, cuando yo de ¿Vale? abogado no he dicho absolutamente nada, en ningún a ver, ¿qué le insulto, dice el abogado? ni nada. Y el tío estos días se ha dedicado a insultarme, a hacer directos con Frank Cuesta, donde se metían Ojo. conmigo. Ojo, eh. O sea. Imagínate ¡Ojo! qué clase de abogado tiene que ser para estar haciendo esta mierda en redes sociales. O sea, es un que. Un buen abogado, ¿eh? Es que está muy pesada la gente. Hay, hay, hay es que todo tú... lo del turbo este. Nah, bueno. Al final, fíjate, me, no sé qué me comentaste el otro día de eso y me llega un clip hoy. Hmm. Me mandan, mandado, has visto esto? Digo, joder, de verdad. Y, y nada, le he puesto, digo, que se es que parece gilipollas. Es que sí. tiene obsesión. O sea, ese chaval nunca habló de mí para nada. Y de repente, porque vino Dalas aquí, se ocecó. Se ocecó, es simplemente por eso, ¿eh? Tiene un canal que, que, que se dedica a eso, a hablar mal de gente. O sea, no, no tiene otro contenido. Su, su contenido es hablar mal de gente entonces este ha sido cancelado el peor podcast de YouTube el Rubio hispano ha ido demasiado lejos ¿Hay un de una, 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 una de Twitch necesitamos detener este tiktok urgentemente ataca, a ver. necesitamos detener a Frank Cuesta vale Cristo estafa Dallas ataca a al Rubios a ver sí no o sea es un Dallas review o sea al igual a ver al igual que existe el Soy el PP si el PP es Dallas el SOE es TurboPlant. Ya está. Dices, bueno, pues qué vida más triste, ¿no? Además, tú le ves, ya le ves esa cara, ese color cetrino, ¿sabes? Eh, <laughs> de, de tío que no sale de casa, de tío que. Eh. <laughs> color cetrino, espérate. Cetrino, dicho un color amarillo verdoso. Su contexto. <laughs> ¡Abogado! Llámame. Necesito un buen abogado. Pablo, un calling. Después de esto ya para mí ha ganado el juicio. Cetrino, dicho un color amarillo verdoso. Imagínate. Es que de eso y me llega un clip hoy. Y me mandan, ¿no? ¿ya ¿has visto esto? Digo, joder, de verdad. Y, y nada le he puesto, digo, es que se te parece gilipollas. Es que sí. tiene obsesión. O sea, ese chaval nunca habló de mí para nada. Y de repente, porque vino Dallas aquí, se ocecó. Se ocecó. Y Eso es verdad, hay muchos canales con una fijación. Este hacia Dallas. Bastante sí. potente, ¿eh? Pues simplemente por eso, ¿eh? Tiene un canal que, 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 se dedica a eso, a hablar mal de gente. O sea, no, no tiene otro contenido. Su, su contenido es hablar mal de gente. Entonces, dices, bueno, pues qué vida más triste, ¿no? Además, tú le ves, ya le ves esa cara, ese color cetrino, ¿sabes? Cetrino. Eh, de... Me ha gustado de, mucho. De, la de tío cepción. que no sale de casa, de tío que. Eh, es doritos. Eh, X vídeos y, y poco más, ¿sabes? Y, 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 y porno y tal. O sea, tiene esa cara de, de ese tipo. Huele de Qué cojones. Vídeos y, y poco más de tío que... Eh, es Doritos eh, X vídeos y, y poco más, ¿sabes? Y, ajá, ajá. Este tío es el puto abogado. Y, 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 y porno y tal. O sea, tiene esa cara de, de, de ese tipo. Huele desde aquí a mejor joder. Me he metido en el canal de este, de este abogado Hostia, y resulta que... Hostia, con tiene el un abogado tú. Hostia, con el abogado tú. Donde incluso se tatúa el, el logotipo de Frank Cuesta. O sea, el logotipo del canal de Frank Cuesta, el abogado este se lo tatúa. Y luego dice que, que no es fan suyo. Bueno, no sé, encima esto lo... Es... Pero el Turbo, ¿por qué habla por hablar? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿ves? Esto es otra de las cuestiones por las cuales Frank te llamaría manipulador. Porque es muy fácil y muy sencillo, tío. A toque de, de pregunta o a toque de descubrir un poquito más, de buscar contexto, de decir, hostia, mi pregunta es... A lo mejor tú, porque no llevas estatus ¿Tú sabes que los amigos entre ellos hacen tatuajes que tienen algún sentido eh, común de camaradería? Aunque sea el logo del, del canal o del santuario o de lo que sea. ¿Tú qué sabes si ese tatuaje se lo han hecho entre varios colegas? Entre Frank, entre este el otro y de la MOTO. No, fíjate si es fan que se tatúa esto. No, bro, infórmate, tío. Eres comunicador, se supone que eres comunicador. Tienes un canal de casi un millón de subs. Brother, no sé, tiene un poco más de responsabilidad a la hora de comunicar. Lo he descubierto ahora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si yo me tatúe el logotipo del Rubius, pero no, no soy fan del. Te la cara de Dalas, bro. Rubius. Pablo es mi amigo, no invito. ¿Pero es qué tiene que ver? A fans a mi casa, ¿qué? Pero tatuarte el logo de alguien es de ser un friki de cuidado. Sí, no. Pero tú qué sabes si. Si os habéis tatuado un logo X. Yo qué sé. Ponte. Tienes un colega o dos o tres que veíais, veíais Vikings y Vikings ha cambiado vuestra vida porque. No sé qué, vaina, lo que sea. Y tú dices, mira, nos hacemos un tatu en conjunto para recordar siempre esta buena época. Y os hacéis el martillo de Thor. Hostia, pero qué friki. Por lo que supone, esa época con tus colegas, a lo que a ti te recuerda, te tatúas eso. Imagino que también, pues, este, el abogado y tal, ¿sabes? Que, por cierto, el Pablo Franco este está defendiendo al Delox, que es un tío que se ha dedicado a hacer criptoestafas y es cómplice Hostia, de... Hostia, lo de Delox me interesa mucho, tío. Porque vi a Asier, el CEO de Urban Roosters... Hablar de este tío diciendo, es increíble como el Deluxe está ahora también aceptado entre los streamers y tal, y todo el mundo va para allá. Cuando es un tío que se presupone que es un estafador de no sé qué, de qué tal. Yo no lo conozco de nada. Yo lo que sé es que tiene que tener un chingo de feria. Pues a huevo, que mexa me, me salió, ¿no? Un chingo de plata para traer a toda la gente que trae. Porque esta la paga. Y la paga bien. Pues tú vas a preguntarles cosas incómodas. Y cuando preguntas cosas incómodas. Hay que pagar como los polígrafos de Telecinco, ¿ok? Entonces, yo no sé qué ha hecho en el pasado. Sé que vive en Andorra, que tendrá mucha plata, pero me falta contexto. Me falta bastante contexto. Hay un montón de estafas como la de Nimbus que tengo que hacer, por cierto, Nimbus. un vídeo de esto. Hace dos semanas han detenido a lo turbo que lo vea y han metido en prisión bajo fianza a uno de los responsables de Nimbus. Así Nimbus. que de los ten. Pero Nimbus no vendía escobas. Cuidadito, porque pronto vas a caer tú. O sea, este abogado está defendiendo a un tío que ha timado a todos sus fans con criptomonedas. Eso, eso de primera. Y luego encima es colega de Frank Cuesta, amigo, es que me la pela, y va por ahí, pues en redes sociales, insultando a gente, metiéndose con gente, y luego va poniendo denuncias. Es como, tío, pero tú, tú, tú te piensas en serio que un juez te va a tomar en serio a ti. Ni los niños de 15 años hacen lo que haces tú en Twitter. Pablo es amigo mío. No invito a fans a mi casa. Me la pela completamente. Pero bueno, te doy otra información sobre él. Fue escolta en el País Vasco durante la época más sangrienta de ETA. Eh, vale, ¿y, ¿y a mí qué coño me importa eso? ¿Y qué importa eh, eh, eso? Es que. Pues que es un tío con dos cojones. No sé, ¿qué es? ¿Una amenaza? ¿Estás no, con... que es un tío con dos cojones, hostia. ...tentando asustarme. O sea, pues sí, mira, mira cómo tiembla. Tengo muchísimo miedo. Tú, turbodespojo, aparte de manipular y mentir en YouTube, una manipulación de la hostia. decir, que el Pablo Franco este es fan tuyo. Y luego después, encima, me entero que tiene hasta un tatuaje tuyo. Sí, sí, soy... Pero que no tiene nada que ver, turbo, joder. ...un manipulador increíble, vamos. No eres un manipulador... Pero en todo caso eres un desinformador, porque no te informas apropiadamente de las cosas, dices la primera huevada que se te pasa por la mente, y... Pues no, brother, antes de vociferar, documentate. Manipulador eres tú, que llevas toda la mañana acusando a un youtuber de ser un pedo y de mandarle fotos de su... a una chica de... ¡Qué pereza, ¿no? El turboplan, brother, por supuesto, hermano. Un tío que dice, ah, pero si me masturbo solo pensando en los bebés, eh... No es delito. Mm. Y la fino el humor, ¿sabes? No, pero yo me hago YouTube para cagarle en el pecho a niñas de 14. Cuanto menos es turbio, sí, cuanto menos. De 14 años cuando en realidad no tienes ninguna prueba de que se lo mandara a una chica de 14 años. Eso sí es una manipulación y una difamación. Y no lo que he hecho yo, que lo he hecho sin ninguna mala intención y que realmente qué importa que el Pablo este sea tu amigo, o sea tu fan. Una manipulación y una mentira que encima es ilegal es lo que estás haciendo tú en Twitter. De llamar pedo a otras personas. Que es como, o sea, ya, ya no es Francuist, ahora mismo es Dallas 2.0. O por favor, no vuelvas a mentir sobre me mí o mi vida. Siempre que me refiero. A ti es por tus manipulaciones sobre mí. Estás comenzando a ser un poco acosador. Es que de verdad, tío. Es, o sea, yo esto se lo cuento a alguien y, y me dicen que estoy loco, de verdad. O sea, esto, esto solo me pasa a mí. Pero vamos a ver, Francuesta, ya te lo digo en serio. ¿Me puedes explicar qué, qué, qué manipulaciones hago sobre ti? ¿Qué he manipulado? Yo es que quiero saberlo, de verdad. O sea, dímelo, Francuesta. Hazme un vídeo respondiéndome y dime. ¿En Fran, se pasa en algunas ocasiones? No es para aplaudir en todo. no sí, sí, ya te he dicho que, que con lo de Princesita creo que el tono no es el adecuado. Y aquí, pues, que no es manipulador, pero bueno, cada cual se toma las cosas como considera. Yo no soy franco. ¿Qué he manipulado? O sea, ¿en qué? ¿En serio me vas a acusar de ser un manipulador y un mentiroso? Porque he dicho que Pablo Franco, un abogado que me quiere denunciar abogado. por exponer a un estafador de criptomonedas, porque he dicho que ese tío es fan tuyo. Que tienes hasta un tatuaje. Tú me vas a llamar manipulador a mí. Por qué he dicho que se te está yendo la cabeza, que te has metido con una chica, que te has pasado, que últimamente se te está yendo muchísimo la cabeza en Twitter, que es un hecho, o sea, todo el mundo lo podemos ver. Por decir no. que te estás transformando está en el nuevo Dallas, ¿me vas a llamar manipulador por eso? Pues vale, sí, me Bernal, parece nala, muy bro. bien. Y como Féntale os he guaso, dicho, mano. lleva toda la mañana poniendo tweets acusando a un youtuber que se llama Felipe 360. Vamos ahora con lo de Felipe. Me juego 50 eh, suscripciones. No, no, que luego las tengo que pagar. ¿Te imaginas? Me juego lo que quieras que se pone del lado de Felipe. Voy a dar piruetas. De que le mandaba fotos a una niña de 14 años, ¿vale? ¿Cuál es el punto? Que hoy en día el tu. Me ha asustado los genitales del Felipe. El tweet aún está ahí que mandarle fotos de tus G a una chavalina de 14 años no es que esté mal, es que es de enfermo. Y os preguntaréis, hostia, ¿y qué es lo que ha hecho este chaval para que Fran Cuesta se esté metiendo con él hasta este punto, no? Porque es que, de hecho, la foto esa que está publicando Fran Cuesta, he buscado a quién se la envió. De hecho, el tuit todavía sigue público, y no hay ninguna prueba de que esa foto se la enviara a una chica de 14 años. El caso es que este chaval lo único que hizo a Fran Cuesta es llamarle subnormal. Le hizo un vídeo ahí con que no, que esto va de más atrás, turbo, coño, ¿ves? Por, por esto te llama manipulador, por este tipo de cosas. Porque puede que lo hagas sin malicia o con malicia, porque yo no estoy dentro de tu de tu cabeza para saberlo, pero cuenta las cosas de la manera que te sale de la punta del capullo, ¿entiendes? Entonces, eso de una u otra manera es tergiversar la información y no ser veraz. En el periodismo a mí me enseñaron que para tú informar previamente te tienes que documentar. Tienes que hacer un trabajo que se llama periodismo de investigación y cuando ya recolectas la información y la contrastas, a partir de ahí la puedes comunicar. Pero tú llegas, ves cuatro tweets, dices que U, que A, te vienes, te haces un vídeo y te suda la polla, tío. El contrastar y mirar bien la información, porque no empieza ahí todo. Empieza de más atrás, ¿ok? Música y todo, y Franco está en respuesta, está haciendo toda esta campaña de acoso a este chaval público. Pero qué acoso, qué acoso si es el Felipe Bro que no junta dos neuronas, que lo llamó mierda por defender la libertad individual de las personas. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Ves? Esto es manipular la información. Es manipular la información. Lo hagas de manera consciente o no. Porque estás dando la sesgada. Es como si de repente llego, veo tirado el árbol y digo que ha sido TurboPlant el que ha tirado mi árbol. ¿Sabes? No, está caído. Puede haber sido TurboPlant y cualquier otra persona que se haya metido en mi casa, ¿entiendes? Ah, pero como lo he visto ahí, ah, mi conclusión es esta. Pues es la misma la tuya no, porque he visto un vídeo de este con el arroz y tal a ah, Frank Cuesta es el nuevo Dallas qué cojones publicando la foto esa y también publicando unos tweets no que deben ser de, de este tío de hace pues 10 años que son bastante fuertes como ya sabéis en 2013 sí, pues va. hubo una, una bela, época va. en la que pues, a muchos youtubers se les pilló pues que tenían conversaciones con menores y parece ser pues que en esa época había muchos youtubers entre los cuales estaban Auroplay, Beijing y todo este grupo de gente pues que en 2013 tenían este humor negro que tú lo ves como no. ¿Ves co Pero por esto te llaman manipulador, brother. A ver, Turbo, turboteate. Por esto te llaman manipulador. Lo de Beijing y Auronplay y compañía es otra cosa. Estaba de moda hacerse el nazi y ellos hacían los nazis y no eran nazis, no eran nada, ¿entiendes? Pero en ningún momento se tocaban estos temas de que menores, pedofilia y tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por este tipo de cosas es que Fran te dice Tete, eres un manipulado. ¿Entiendes? Lo hagas con alevosía o no. No lo sé porque no estoy dentro tuya. Pero, tío, es que es una tras otra. No, porque lo cuentas a tu manera, de la manera que tú has visto y, o tú crees que es, sin toda la información al completo y contándola a tu antojo. ¿Sabes? Primero investiga bien y cuenta las cosas como son. Y a partir de ahí, da tu juicio de valor. Pero no, no, nada, o sea, no, las cosas al revés. Lo ves ahora y es, evidentemente, asqueroso las cosas que decían. Y por supuesto que estas barbaridades no son justificables, las diga quien las diga. Pero lo que me, me parece curioso es que tanto Auron Play como Villin también hacían este tipo de barbaridades, o incluso peores, pero sin embargo. Pero aquí están haciendo el rollo, que también está mal, ¿eh? Esto ya lo dije, pero en su momento, están haciendo el rollo que seguía el papel suyo de que si la nazi de tal, de no sé qué, que. judíos, ¿ves? Que no sé qué, que si racista, que es tal, ¿entiendes? Pero no estamos hablando de temas sexuales, de menores, de tal, esto, otro, que también es súper pervertido el, el tema y súper perturbador, y gracias a Dios Internet ha cambiado. Pero están mezclando churros con merinas, ¿sabes? Luego, a Auron y a Billim, pues parece ser que sí que los defendía y decía que no pasaba nada, que eran cosas de hace 10 años, e incluso Ajá. luego quiso colaborar con Auron Play después de la FUNA. Aunque Auron Play hubiera matado seis perritos cachorros hace 15 años, ¿vale? Hoy, ¿vale? Se merece un respeto, porque gracias a toda esta gente, al Rubius, a, a los que he nombrado, gracias a esta gente, todos nosotros. Hoy ganamos dinero en Internet. Juan Guarnizo, eres un puto calzonazos. Tú tienes que salir por tu amigo. Tú tienes que salir por tu puto amigo y Hostia, decir, tú. oye, me da igual. Este es mi amigo, el que se meta con mi amigo, me cago en mi puta vida, voy para allá y te a hostio. Pero, o sea, Pero tú sabes por qué no salió, porque yo creo que él estaba en contra. O, o, o porque estaba en contra o porque estaba loco porque le pasara eso. ¿Pero en contra de qué? ¿De que un tío hace 10 años se cagó en la plaza al pueblo? No vi en ningún momento a Frank Cuesta coger y decir nada de Billin y Auron Play cuando salieron todos esos tweets. Ya no es solo que fueran tweets, ¿no? Sino que Billin incluso hizo amenazas muy fuertes a la madre de un niño desaparecido. No. Sí, sí, totalmente. Vamos, a ver. lo de Billin está mal. O sea, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que tiene un contexto. Porque además yo esa época la viví. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa época yo la viví. No así, sino que también me repugnaba. Yo en ese momento, ya con... ¿Qué tenía yo en 2013? Tenía... 15 años tendría. 14-15 años. Yo ya con esa edad ya me repugnaba ese tipo de tendencias que veía yo en redes sociales de esta gente, ¿ok? Lo que pasa es que creo que es mucho peor lo de Felipe que lo de Villín y lo de Auron, ¿ok? Mi punto de vista. Ahora puede que me equivoque y tal... Y además que luego Felipe, con el pasar de los años, no es que haya seguido con esa tendencia de humor, pero sí que sigue con ese halo turbio, ese hedor de la típica gente, hermano, que la ves y dices tú, bro, este cojea de lo que cojea. Y es esa superioridad moral con la que se dirija Frank de que no sé qué, porque es que tal, es retírate de internet y estoy de lo otro. ¿Sabes? pasa no... Ahora bien, las dos cosas están mal, tanto la de Villín como la de Felipe. Lo que pasa es que la de Felipe tiene más traca aún cuando vamos de elitistas de la superioridad ética-moral y luego tenemos este... esta este, este, este trama tan turbia. Chistes irónicos, humor negro... No, amenazas es lo que hizo Billín. Y tú no solo no dices nada de eso, sino que encima estás de buen rollo y no pasa absolutamente nada. Ahí te callas la boca, ahí no dices nada, ¿no? O sea, tú me a criticas ver, oja, cosas debería, que han hecho otros ver. youtubers... Billín debería estar presa. Villín no debería estar presa. ¿Sabes? Pero sí que tuvo unos comportamientos muy delenables. Hace 10 años. Pero que tienen un contexto. Okay. Absolutamente nada. Ahí te callas la boca. Ahí no dices nada, ¿no? O sea, tú me criticas cosas que han hecho otros youtubers hace 10 años cuando tú a día de hoy le estás diciendo a una chica de 20 años que es una pay que la chupa por 5 euros y te pones a criticar lo que ha hecho. El contexto, Tete, el contexto. La sátira. La sátira, que va a lo mismo, al igual que ella ha dado por sentado algo que no es real, él ha tratado de jugar con esa ironía, con ese humor de, "Ah, pero y tú me han dicho que tú que también que está mal", ¿entiendes? Entiende el punto, que está mal también, pero no es tan así como tú lo cuentas. Eso, es que por eso te llaman manipulador. Porque cuentas las cosas a conveniencia. Plan, "Bueno, esto es así y esto no está asa. Un youtuber hace 10 años, y luego lo que me da rabia es que encima utilizas toda la publicidad que generas con estas polémicas para decir a la gente que también subes vídeos a YouTube y que el 95% de los vídeos que haces no son de polémicas, que vayan a ver tus vídeos. Claro. Hombre, no sé. Yo creo que si necesitas resurgir tu canal de YouTube, pues, hombre, insultar a la gente y meterte en polémicas todo el rato y acusar a otros youtubers de pe ¿Pero qué coño dice este tío, bro? A ver, este señor. Junta 50k. Tran cuesta. ¿Qué dice? Resucitar el, el canal, bro. Qué cringe me da la gente, bro. Hermano, te barre. Te triplica, bro. Te puto triplica. Y, y es hablando de, de, de animales, mostrando el santuario. ¿Qué a resucitar? ¿Qué a resucitar, tío? No sé si haces Twitch. Jun, junta 5.000, 2.000, 4.000. Mano, ¿te he visto los números que tiene Frank? ¿Qué, qué, ¿Qué va a tener que resucitar, bro? ¿Qué hablas? Pedro, sin tener pruebas, pues hombre, creo que no es la mejor forma. A ver, sin tener pruebas, un tío que tiene esos tweets. Realmente él en ningún momento ha dicho eso directamente que yo sepa. Ha dicho, eres lo que eres, y para muestra un botón, esto lo tienes. El que quiera entender, que entienda, ¿vale? Eh, pero claro, tener pruebas. ¿Qué pruebas quieres, brother? Un tío que literalmente le manda eh, una captura de sus huevos a una chavala de 14 años, que dice, no, pero la fama de YouTube, no, pues para tirarse a actrices porno, no, hay que tirarse a menores, está. Cuanto menos es turbio, ¿entiendes? Y es poco moral, poco ético. Ma, a no ser que quieras convertirte en Dalas. Pues, pues si quieres convertirte Dallas, en no. Dalas, la verdad es que lo estás haciendo de puta madre. Y poco más, ¿no? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Qué es el propósito de vivir? El próximo vídeo, tranquilos, un vídeo de Windiger, que además va a ir al podcast este de Deluxe y ya será un vídeo más relajadito. Os lo juro, de verdad, esto es real. Ha subido incluso ya Windiger con una historia. Oye, el turbinas es este, hermano. ¿Cómo es posible de que en 13 minutos haya contado las cosas como le haya venido en gana? No sé. Ha contado lo de Frank con Felipe de, de la manera, pero más irreal del mundo, que es diciendo que es que porque la su normal tal que ahí no empieza. Luego, que esto que parándose en nimiedades con el abogado, que encima le ha metido un punchline de, de locos. Eh, luego, con esto también, con lo de los tweets, que si este lo. No sé, pues claro, por, por normal que te llamen manipulador, brother. Si es que cuenta las cosas como te sale del, del capullo, coño. A ver, lo que tiene de malo contestar a las personas que se meten contigo? Que es lo que decía al principio. Eh, Quizás Frank no es el mejor ejemplo, <coughs> pero si eres un hombre que vive entre animales peligrosos, hace vídeos para cuidar a ellos por la falta de dinero y lucha contra una mafia que se cuesta animales normal que no aguantes que un grupo de randos te anden disfrutando en Twitter. Está guay. Está guay. Pues me parece despropósito de vídeo, la verdad. Y encima, Frank cuesta se otra forma de alas. <laughs> no puedo. No sé, veremos más cosas del turno, por, por lo menos le puedo llevar la contraria, ¿sabes lo que te quiero decir? Para pa llevarle la contraria está guay. Porque poco más. En fin. Nada, muchachos. Si os ha gustado, like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch te darán el primer canal like en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. va